Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Pepe Luis, saludándolos con mucho gusto. En este video voy a hacer un tutorial paso a paso de cómo hacer retiros de Intelligence Prime Capital, la cual, si es la primera vez que la escuchas, aquí te voy a dejar arriba y también aquí en la descripción un video que explica esta nueva inversión en la cual acabamos de ingresar, para que sepas qué es, cómo funciona, cómo nos genera rendimientos, etcétera. Para no hacer largo este video, pero te cuento así rápido. Intelligence Prime Capital es una empresa canadiense, es un broker de Forex que además tiene licencias y permisos para ofrecer sus servicios también en Estados Unidos, que eso ya dice mucho. No cualquier empresa puede ofrecer los servicios en Estados Unidos y nos está dando unos rendimientos muy interesantes. Pero bueno, si no lo has checado, checa la información que viene en el video que está aquí arriba o que está aquí abajo en la descripción, para no alargar este video, ya que en este video nos vamos a centrar en el proceso de cómo hacer retiros. Pues hoy es sábado y ya nos cayeron los rendimientos de la semana de nuestro capital que tenemos invertidos. Yo hasta el momento tengo $4,334 invertidos, y hoy que fue sábado, además de los rendimientos de nuestro capital, también nos cayeron algunos bonos de red, lo cual suman en este momento $880. Este dinero que tenemos aquí, si queremos, lo podemos retirar todo. En mi caso no lo voy a retirar todo, voy a retirar una parte, porque la otra parte la vamos a reinvertir. Vamos a reinvertir lo suficiente para llevar esta cuenta hasta $5,000. De hecho, les cuento, en este momento yo no quería hacer ningún retiro. Quiero seguir subiendo esta cuenta lo más que se pueda, pero solamente para objetos de este tutorial es que vamos a hacer un retiro aquí. Así que primero vayamos a hacer la reinversión para subir esto hasta $5,000. Aquí tenemos $4,334 y para reinvertir nos vamos para acá donde dice transacción, internal transfer. Como ya teníamos rato sin actividad, nos pide que volvamos a loguearnos. Le damos clic en login. Nos esperamos tantito. Aquí vamos a poner lo que vamos a reinvertir. 666 es lo que falta. Le damos clic en submit. Y esto es casi inmediato. Mira, ya apareció aquí de que fue exitosa la transferencia. Le damos clic aquí en dashboard. Y listo. Le damos close. Ya nos aparecen aquí los 5,000. Entonces lo que vamos a retirar va a ser esto que tenemos aquí, $214. ¿Y cuáles son los pasos para retirar lo que tenemos aquí? Primero tenemos que tener una wallet de criptomonedas a la cual hacer los retiros. ¿Y cómo le hacemos para meter aquí nuestra wallet? Nos damos aquí donde dice transaction y nos damos a payment account. Nos esperamos tantito. Listo. Como no tenemos todavía ninguna cuenta registrada, vamos a darle clic donde dice Create Crypto Account. Importante antes de continuar, deja que tu página esté en inglés. Si tu página está traducida al español, puede que algunas cosas no funcionen bien. Entonces le damos clic. Y aquí nos dice muy importante que nosotros solamente podemos poner la URL de un monedero que sea de USDT, pero con la red de Tron. En este caso yo estoy utilizando el de Binance, así que nos vamos para acá. Y te voy a mostrar cómo es que de Binance yo consigo la URL de mi billetera con la red de Tron. Para eso nos vamos aquí donde dice billetera y nos vamos a la segunda opción, Fiat y Spot. Una vez aquí, si no te aparece esta moneda USDT, le das clic aquí y la buscas, USDT. Y una vez que te aparece, le das clic en depósito. Aquí nos aparece USDT o también se le conoce como Tether. Aquí tenemos que seleccionar la red. Le damos clic y vamos a seleccionar esta que dice Tron TRC20 o también TRX. Le damos clic y listo, ya nos la dio. La billetera de Tron siempre inicia con T. Importante, le damos clic en copiar. Nos vamos a nuestra oficina virtual y aquí le vamos a poner un nombre. En este caso, como yo estuve utilizando la wallet de Binance, voy a poner aquí Binance. Le damos clic aquí y aquí. Y luego ponemos nuestra wallet, le damos clic derecho y le damos pegar. Le damos confirmar. Nos esperamos tantito. Y listo. Ahora sí ya podemos hacer retiros. Para eso nos vamos aquí donde dice transaction. Withdrawal, que significa retiros. Recordarte, ten la página en inglés. Y listo. Aquí nos sale lo que tenemos en el balance. Aquí vamos a poner lo que queremos retirar. En este caso vamos a retirar $214. Y le damos clic fuera. Es todo lo que puede hacer. O le das clic fuera o le das clic aquí. Comentarte una cosa antes de continuar. Nosotros podemos hacer retiros desde con $10. Lo cual está genial. Y aquí nos va a aparecer lo que nos cobra de comisión.
$3 por cualquier monto de retiro, eso se nos estará cobrando. Ahora ya nomás nos queda un paso, que es darle clic aquí donde dice Send Code, que significa enviar código en inglés. Y nos van a estar enviando un código a nuestro correo electrónico. Para eso nos damos a nuestro correo electrónico. Nos metemos al correo. Seleccionamos este código. Le damos clic derecho. Copiar. Nos damos a la cuenta. Clic derecho. Y le damos clic en pegar. Y le damos clic en Submit. Lo esperamos. Si te aparece a ti que el código de verificación es inválido, no te preocupes, le vuelves a dar clic en Submit inmediatamente y listo, aquí nos aparece que ya el retiro fue exitoso. Nos esperamos un poco, no te impacientes. Después de un minuto lo que puedes hacer es darle clic aquí para refrescarse la página. Y listo, ya va a aparecer aquí que ya no tienes ese balance, ¿sí ves? Y para eso también nos podemos ir aquí donde dice Dashboard, que es tu tablero. Y como ves, le damos clic en Close, ya no te aparece aquí el monto que tenías, porque ya se está procesando el retiro. Una manera que tenemos también de ver si hicimos bien la transacción es irnos aquí donde dice Accounts, MT4 Accounts. Y si aquí no te aparece esto, le das clic hasta la derecha para que te vayas hasta acá donde dice Manage. En mi caso yo tengo una computadora con pantalla grandecita, así que sí me cabe todo. Pero en algunas computadoras va a aparecer aquí mucho, así que recorres esta barra hasta que te aparezca esto. Le das clic aquí en Manage y le das clic donde dice View Transaction History. Y aquí podemos ver nosotros la información de nuestro retiro, que fue de 214, que nos van a llegar 211 por los $3 que cobran de comisión y que está en estatus pendiente. Vamos a pausar el video y vamos a regresar cuando nos haya llegado el dinero a nuestra wallet. Ya estamos de regreso. A las 10:41 hicimos la solicitud del retiro y a las 2 horas con 1 minuto, 2 minutos, nos llegó un aviso de nuestro monedero de que ya nos había llegado el dinero. También nos llegó un correo de Intelligence Prime Capital avisándonos que ya se nos había enviado el dinero. Y nos vamos aquí a Intelligence Prime Capital y aquí podemos ver donde dice Out que ya está aprobada esta solicitud de retiro y que nos llegaron $211. Nos vamos a nuestra cuenta de Binance. Aquí podemos ver que ya tenemos más en USDT. Vámonos aquí a historial. Y aquí podemos ver la fecha y precisamente que nos llegaron esos $211. Tal como indicaban acá, que nos decían que nos iban a llegar de los 214, $211. Ya de aquí, si yo quiero disponer de este dinero que tengo aquí en Binance, yo lo mando a mi cuenta de Bitso y ahí en Bitso ya lo retiro yo a mi cuenta de banco. Oye Pepe, ¿y cómo es que me lo puedo mandar yo a mi monedero de Bitso? Muy bien, te lo voy a mostrar y de hecho los pasos son muy parecidos para cualquier monedero, ¿eh? Pero vamos a ello. Vámonos acá en este caso a Bitso y aquí en Bitso yo voy a buscar USDT. Exactamente USDT, aquí lo encontré, le doy clic. Y aquí me aparece ya. Le voy a dar clic en depositar. Y si te fijas aquí dice que esta plataforma utiliza la red de Ethereum. Para que cheques tú en tu caso si utilizas otro diferente a Bitso, ¿qué red maneja? Como este maneja Ethereum, le voy a dar clic aquí. Y le voy a dar clic aquí en copiar. Yo sé que Binance maneja varias redes, entre otras Ethereum. Me voy aquí a billetera, le doy en Fiat y Spot. Y aquí en USDT la busco y le voy a dar clic en retirar. Aquí dice USDT. Voy a ponerle nueva dirección. Y voy a poner aquí la dirección. Control V. Y aquí en ocasiones en automático te sale la red que se va a manejar. Vamos a darle clic aquí. Aquí en este caso nos aparecen estas, mira, habilitadas. Vamos a elegir esta, Ethereum. Si tu monedero maneja otra red, bueno, utiliza la otra red, que puede ser la de Solana o puede ser la de Tron. En este caso es la de Ethereum y le voy a dar clic aquí. Y le voy a dar clic en máximo. Voy a mandarlos todos, una vez lo que tengo aquí de Tether. Aquí dice que me van a enviar 388. Antes de continuar, hay que poner mucha atención a esto. ¿Sí estás viendo?
Aquí dice que la comisión en este momento por enviar USDTs por la red de Ethereum es de $35. ¿Estás viendo? Es una barbaridad. Así que en este caso yo tengo $423, así que no voy a hacer eso. Fíjate lo que voy a hacer, ¿eh? Si tú quieres lo puedes hacer, simplemente le das retirar y se va. Pero en este caso voy a hacer otra cosa. Me voy a regresar al monedero. Y voy a convertir esos USDTs en Litecoins, porque la red de Litecoin cobra muy poca comisión. Entonces aquí vamos a poner USDT máximo. Y aquí abajo voy a buscar Litecoin. Listo. Le voy a dar clic en vista previa. Vamos a darle convertir. Ver estado. Y listo, tengo $423. Ahora sí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vámonos otra vez aquí a la billetera. Aquí tengo los Litecoins. Bueno, yo tengo una buena cantidad de Litecoins. Vamos a darle clic en retirar. Y nos vamos a ir a Bitso o tu monedero. En este caso, voy a darle X aquí. Voy a buscar Litecoin. Aquí está. Porque vamos a mandar Litecoins, vamos a darle clic en depositar Litecoin, le damos copiar, nos vamos a la billetera y aquí vamos a poner la billetera, clic derecho y pegar. Y aquí en automático ya eligió la red, ya no ocupas tú seleccionar ninguna otra. Y fíjate lo que dice aquí, la comisión de red por enviar Litecoins es 0.0001. ¿Cuánto significa esto en dólares? Vamos a ver. Copiar. Litecoins a dólares. Me van a estar cobrando 15 centavos de dólares por enviar lo que yo quiera enviar de Litecoins. En este caso yo tengo 5.88 en Litecoins, que significan aproximadamente, bueno, como $800. Entonces vamos a darle clic aquí. Voy a poner 3 Litecoins. Aquí está, mira, va a enviar 2.999 Litecoins porque la comisión es de 0.00. Le damos clic afuera y le damos retirar. Le damos clic en entiendo y confirmar. Continuar. Y aquí tenemos que verificar nuestro retiro. Vamos a darle a obtener código. Vamos a nuestro correo electrónico. Listo, ya nos apareció. Vamos a seleccionar este código. Clic derecho, copiar. Nos damos a Binance. Clic derecho, pegar. Ahora vamos al autenticador de Google en mi celular. Y vamos a poner aquí el código temporal. Copiar. Clic en completar. Y listo. En aproximadamente una hora o menos ya me estará llegando ese monto aquí a mi monedero de Bitso. Y así haciéndolo de esta manera, que ya vimos que se alargó un poquito más el video, pero sirvió, fíjense qué bueno que pasó todo esto, para que veamos todo lo que se cobra de comisiones en algunas ocasiones con algunos monederos en algunas monedas. Y bueno, por este video fue todo. Cualquier duda que tengas me la puedes dejar aquí en los comentarios o aquí en la descripción. También te dejo un enlace a un grupo de WhatsApp en el cual puedes contactarme. Cuídate mucho, te veo en el siguiente video y que tengas un excelente 2022. Hasta luego.